Dos niñas de 16 y 17 años de edad resultaron intoxicadas tras haber consumido un pastel de brownie en la institución educativa Gimnasio del Pacífico. Pues yo estaba en el trabajo y me llamaron como a las 11 y media. Me dijeron las compañeritas de ella, me dijeron que ella le dieron un pastel y tenía marihuana y ahora está alterada. Me dijeron, véngase para acá. Yo me fui para el gimnasio, pero ya no estaba. Según lo manifestado por las representantes de las alumnas, este lo consumieron dentro de la institución. Asegura que una compañera de ella se los vendió. La niña mía dice pues hace un mes, la peladita como que siempre ha llevado cosas a vender al colegio y todo, pero pues será gente ya que tal vez la consume, ¿cierto? Y pues ella no estaba, ya nunca han llegado y pues ya no sabían tampoco nada. Entonces otro pelado, un amiguito, le dijo a ella, le digo, ven, vas a comprar brownie. Entonces ella le dijo, no, yo no tengo plata. Entonces mimito le dijo el peladito, el amiguito le dijo, no, si quiere yo le gasto uno. Entonces le dijo ella, pues si me lo va a gastar. Entonces el peladito se lo gastó y ahí fue donde ella le dijo eso. Por otra parte, manifestaron que cuando llegaron al hospital Tomás Uribe, presentaban pocos signos vitales. Aseguran que esos pasteles fueron comprados dentro de la institución, pero a otra menor que, según lo expresado, se lo habría comprado a alguien más. Según pues eso dijo la señora, esto que lo ha dado pues una otra persona para que lo vendiera a la peladita. Antes le preguntaron que cómo se llamaba la persona que lo llevó o algo así, entonces ella dijo que ya no sabía. Ellas hacen una solicitud especial. Sí, que por lo menos que no compren cosas en los colegios y que porque pues en este desierto uno no debe ponerse a comprarle nada a nadie ni recibirle nada a los niños de los mismos colegios, porque muchas veces lo hacen de pura maldad. PSC Noticias buscó a las directivas de la institución Gimnasio del Pacífico para saber qué grado de responsabilidad tenían en el caso de las menores intoxicadas. Sin embargo, explicó que esos fueron dados por otra estudiante y no por la tienda de la unidad educativa. La responsabilidad directa del colegio no lo es, sin embargo la asumimos porque se desarrolló dentro de la institución. ¿Cómo la asumimos? En el momento en que las niñas se sintieron intoxicadas, informaron. Hicimos el procedimiento debido de remitirlas a los centros hospitalarios, especialmente el Tomás Uribe, informarle a los padres de familia y tratar de buscar que la entidad las atendiera oportunamente, lo cual lo hizo. Es decir, todo el procedimiento inmediatamente, tener información del estado de las niñas continuamente y posteriormente, pues lógicamente se va a seguir la investigación frente a cómo fueron las causas y lograr detectar quiénes son los responsables directos sobre ello. Sin embargo, aclaró que se está verificando quién fue la menor comprometida en este caso y que continuarán con las políticas de la institución. Nosotros solamente entramos a tener en cuenta de quién fue la que vendió dentro del colegio, pero la investigación, saber quién fue, quién la vendió a ella, realmente es para nosotros difícil. Eso tiene que tener unas instancias de investigación diferentes a la parte académica, porque la realidad es que es muy difícil para nosotros hacer la continuidad del proceso fuera de la institución educativa. Pero sí hacemos responsable directa a la niña que vendió los productos en el colegio. El rector Gustavo Bermúdez dio algunas recomendaciones a los padres de familia con respecto al tema y también para que ayuden a controlar a los estudiantes uniformados que hacen actos indebidos y dañan el buen nombre de la institución educativa. Nosotros le hacemos información casi mensualmente al padre de familia cuando el niño está faltando continuamente y preguntarle por qué está faltando. Solamente hacemos esa información y recibimos información del padre de familia. Y hacemos las recomendaciones al padre de familia. Las peticiones, los niños cuando no están en la institución educativa porque han terminado las jornadas, pues que ojalá no salgan con los uniformes, especialmente cuando son de jornadas contrarias. ¿Para qué? Para evitar ver uno a veces un estudiante que está en la calle con un uniforme de X o Y institución educativa, y resulta que puede ser de la jornada que ya terminó y continúa con el uniforme. Eso nos ocasiona dificultad para determinar la presencia de estudiantes en la calle y sería para evitar, nos evita también los controles policiales.